Igualmente, un albañil y no es lo mismo un diplomático. Y no es lo mismo la jubilación de cuatro palos de Cristina. No, pero eso esa... no, eso es otra cosa, eso es un régimen es un especial para presidente. Y sí, un régimen, régimen especial para presidente, para maestros, para... Pero no es el 50%, no mueve el amperímetro, para nada. Bueno, no mueve el amperímetro. Evidentemente, o usted está mal informado o desconoce la realidad. Vaya y investigue bien y va a ver que de 11 puntos el producto que se gastan en jubilaciones, la mitad son regímenes especiales, una cuarta parte... Son moratorias y solamente una cuarta parte están dentro del régimen. Está bien, déjame mostrar. Déjeme. ¿Y a qué se debe que usted quiera hacer una reforma previsional y por qué quiere hacer una reforma previsional si son docentes? Pero ¿por qué no me escucha? Porque yo lo veo pregunto, muy ¿no? La pregunta. Perdón, Cristian, no, perdón. Déjame. Tiene muchas ganas de hablarme arriba. Obviamente hay que hacer. Hay que hacer una reforma. Me cortó a menos de la mitad de mi relato. Los jubilados, sí, ¿cobran miseria o no cobran miseria? Entonces, si usted no quiere hacer una reforma previsional, perdóneme, no sé cómo se califica como persona. Hay que hacer una reforma previsional, sí o sí. Mira, déjame mostrarte, José Luis. Hay que hacer una reforma, espera. Sí. Hay que hacer una reforma previsional para no engañar al jubilado tampoco, porque no podemos no hacer una reforma previsional teniendo en cuenta que la plata no alcanza. No solo no alcanza para el jubilado que no puede comprar lo que necesita, sino que la cantidad de plata que hay dentro del Estado no alcanza para todo el mundo. O sea, usted tiene que hacer una reforma previsional sabiendo de dónde va a sacar la plata para que el régimen general esté todo el mundo. Hay que y hacer mire, una... si no me deja hablar, ¿qué quiere que le diga? Si no hay me que... deja hablar... Perdón, Cristian, estamos todos de acuerdo que hay que hacer una reforma, porque los jubilados lo que ganan es... Bueno, yo tengo una propuesta de reforma previsional. Sí. Si les interesa escucharse la cuenta y si no... Por eso, que decide este señor que me cortaba recién, el señor este que me cortaba con tanto énfasis recién, que diga él cuál es la reforma previsional. No, yo creo que hay que hacer una reforma previsional para que el jubilado deje de cobrar una miseria como está cobrando. Ahora, esa reforma previsional implica... llevar a un mínimo los regímenes especiales, que casi todo el mundo esté del régimen general. ¿En qué consiste el régimen general? PUAN o jubilación mínima más la cantidad de años de aporte que cada persona haga. Nos olvidamos de la edad mínima, máxima, nos olvidamos de la edad de jubilación. Vos te jubilás cuando querés, eso sí te jubilás en función de la cantidad de años de aporte que tenés. Obviamente, aquel que se quiere jubilar muy joven va a cobrar menos que el que se jubila más tarde. Sí, pero me parece que este es el régimen que debería existir. El régimen de la edad mínima máxima para jubilar es un engaño. Perdón, Cristian. Para poder vivir con alguna condición. ¿Por qué no decís cuál es tu reforma? Dale. No, a ver, el sistema público solidario de reparto y asistido debe continuar. Lo que hay que tomar es el fondo de antigua sustentabilidad que hoy está durmiendo bajo de un cajón y poner...